El comandante de la policía, Patricio Carrillo, compareció ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para rendir versión sobre las protestas de octubre del año pasado, como parte de las pruebas de descargo solicitados por la ministra de Gobierno María Paula Romo. En el proceso de juicio político que propusieron los asambleístas Lourdes Cuesta, Amapola Naranjo y Roberto Gómez en su contra. En el tiempo en discusión, Carrillo era director general de operaciones de la policía. Según afirmó, los uniformados solo cumplieron con su trabajo. No hubo exceso de la fuerza ni limitaciones. Estas son autorizaciones que tienen que darse desde la policía. Y al no existir una prohibición, es una autorización dada desde el comando general. Según el comandante Carrillo, la ministra Romo no ordenó el uso gradual de la fuerza. La respuesta policial estuvo sujeta a los límites legales del derecho a la protesta y a los niveles con que actuaron los manifestantes. Por otra parte, el asambleísta Roberto Gómez asegura que la versión rendida ante la Comisión de Fiscalización solo ratifica los argumentos de cargo presentados en contra de la ministra de Gobierno. Los efectos que ocasionan los cartuchos de gases lacrimógenos en condiciones de buen estado. Dispara una bomba lacrimógena directa hacia mi ojo. Así continúa el proceso político en contra de la ministra María Paula Romo. Para La Nueva TV Ecuador y Alfa TV Canal 3, informa Patricia Armijo.